Y bien, continuando con más de la programación, siempre hablamos de cómo mantener a nuestros hijos fuera de peligro durante la época de verano. Pero, ¿qué sucede con nuestras mascotas? En este reportaje que les preparé, hablamos con un experto sobre las prevenciones que podemos tomar con estos pequeños animalitos que nos acompañan durante estos meses cálidos. Finalmente, llegó una de las temporadas más esperadas por muchos, el verano. Las cálidas temperaturas nos animan a salir y a disfrutar al aire libre, pero si no tomamos las precauciones necesarias, el verano puede convertirse en una época trágica. Como cada año, hemos llegado a la temporada donde alcanzamos temperaturas extremas y queremos recordarle a la gente que pueden tomar ciertas precauciones. Primero, deben tomar muchos fluidos o muchos líquidos, pero hay que evitar ciertos líquidos como bebidas alcohólicas, cafeína y bebidas con mucha azúcar, porque estos líquidos hacen que el cuerpo pierda los fluidos. También es muy importante que no deje a los niños en los coches encerrados. Y por último, queremos que la gente cheque a sus vecinos, especialmente los ancianos y los niños. Aparte de cuidar a nuestros hijos y familiares, también debemos cuidar de nuestras pequeñas mascotas, ya que estos pequeños y amigables animalitos también forman parte de nuestro núcleo familiar. Para proteger a nuestras mascotas del calor extremo, es muy importante que de preferencia nuestras mascotas se queden dentro de la casa. Pero si vamos a salir al parque o a caminar con ellos, es importante que llevemos agua fresca y fría para que ellos puedan tomar. También es importante que cuando salimos con ellos, estemos en lugares sombreados para que el sol no nos exponga directamente y podamos evitar que las mascotas sufran daños. Las temperaturas en un carro pueden cambiar drásticamente y pueden llegar hasta los 120 grados Fahrenheit. Entonces es muy importante que nunca dejemos a nuestras mascotas adentro de un carro porque pueden sufrir daños irreparables de sus órganos y del cerebro. En pantalla pueden ver brevemente una lista de síntomas que se pueden manifestar en su mascota en el caso de una insolación. Respiración dificultosa o jadeo, piel muy caliente, fasciculaciones musculares, vómito o quejidos anormales. Se les recomienda que si usted va a caminar a su mascota, que lo haga durante la mañana o también al final de la tarde, ya que la cera también se puede sobrecalentar con el sol. Asimismo, si usted ve que un animal o una mascota está encerrada dentro de un coche apagado o en la intemperie bajo el sol sin ningún tipo de refugio, es recomendable que llame al control de animales aquí en la ciudad de Minneapolis al 612-673-3000. Yo soy Diana Fuentes y ella es Hannah y continuamos con más de la programación aquí en De Latinos.